Apreciados estudiantes, para el éxito en el desarrollo de la tarea 1 es muy importante dar este primer paso que consiste en ingresar al entorno de aprendizaje. Aquí encuentras los contenidos y referentes bibliográficos de cada una de las unidades. En este caso, hacemos referencia a la unidad 1. Acá encuentras cada uno de los referentes que te permitirán consolidar los conceptos sobre las generalidades de la informática y la telemática. Observa que cada referente maneja un grupo de páginas recomendados para la lectura. Así, de esta manera, en la unidad 1, para los pilares de la informática, encontrarás de la página 41 a la 48 temas específicos sobre la informática, esto con el referente Vasconcelos. Solamente debes hacer un clic en el enlace, esperar un momento a que cargue y mientras eso estaremos revisando los demás temas. Sistemas operativos, hardware de un sistema computacional, software del sistema de información, licencias de uso de software. Cada uno de estos referentes encuentras que se trabaja un rango de páginas específico. Al ingresar al referente, una vez que cargue, también puedes hacer la lectura de las páginas indicadas, pero el sistema también te carga todo el documento, en este caso, o para algunos de los casos. En otros casos vas a encontrar que las páginas se cargan de forma específica o son documentos muy cortos, como acá en el reconocimiento del curso. Este documento que es realmente corto. Vamos a dar también esta opción que es hacer un clic derecho y abrir en una pestaña nueva. De esta manera, pues se van cargando, observen acá, voy a cerrar estas, se van cargando los diferentes referentes. Hacemos un clic derecho y un clic derecho en cada una de las referencias. Finalmente, vamos a encontrar el video de Hernández Sáenz sobre la clasificación del hardware. También lo podemos abrir y la recomendación es revisar cada uno de los referentes para tener las bases conceptuales que le permitirán clasificar correctamente cada pilar de la informática según la actividad que se ha planteado. Vamos a observar que una vez que carga el documento, acá ya lo tenemos, está cargando, se ubica en la página recomendada, en este caso la página 40. Pueden ampliar para la lectura y realizar ese proceso de reconocimiento del documento y de lectura. Es una lectura fácil, rápida y que nos va a permitir asimilar bastantes conceptos que hacen parte de la cultura necesaria para la informática de hoy. Acá observamos ya otro referente que es la base de la informática, que es un documento muy corto, como les decía, solo tiene 19 páginas, observen, de la 2 a la 19, y son de una rápida lectura. Así va cargando cada referente y una vez se documenten, el paso a seguir tiene que ver con el desarrollo de la actividad. Estas son las recomendaciones, muchos éxitos.